Hola amigos de YouTube, ahora les traigo ya por fin el video de cómo cambiar el color de los sliders de su iPod. Vean, este azul. Les voy a enseñar a ponerlos de varios colores para que puedan personalizarlo. Pero bueno, vamos a empezar. Los requisitos en su iPod es tenerlo jailbreakado. Y pues, si no saben cómo hacerlo, en la descripción del video viene todo el pedo. Lo que vamos a hacer en realidad es algo muy simple, incluso se puede hacer desde Paint. Vamos a ocupar este programa. Miren, ese Irfan View. Lo vamos a ocupar. En la descripción del video se los voy a dejar. Y pues, vamos a comenzar, ¿no? Lo bajan y lo instalan. Primero que nada, se van a ir a Paint. Miren, es este pedo. Bueno, se van a ir a Paint. Y pues, como pueden ver, está pues bastante grande el espacio que tenemos para dibujar. Bueno, en mi caso, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar acá en la línea. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar una, pues algo gruesa. Ahí, no es que esté seleccionada pues la línea gruesa, vamos a seleccionar un color. Por ejemplo, vamos a hacer un tema de color, no sé, ¿qué podría ser? A ver, un color amarillo. Entonces lo que vamos a seleccionar es agarrar el amarillo, lo dar a aceptar y pues empezar a trazar así. Luego, pues no sé, un poquito más oscuro y trazamos otra línea. Puta madre. Trazamos otra línea y luego nos vamos por algo más oscuro todavía, así. Y trazamos otra línea. Y por último, vamos a agarrar y vamos a trazar otra línea. Así. Y ahora pues vamos a empezar a agarrar los colores que usamos. Y vamos a ponerlos así, de ese modo. Vamos a darle a guardar. Y nos vamos a ir a buscar una locación y, por ejemplo, vamos a seleccionar acá en PNG. Miren, vamos a agarrar y vamos a seleccionar ahí en PNG. Y luego vamos a dar acá en guardar. Pónganla como dibujo, no hay pedo. Ahorita os voy a mostrar cómo debe de quedar para que funcione. Una vez que hayan hecho eso, se pueden salir de Paint. Y como ven, a ver dónde está la madre esta. Aquí está, miren. Ok, ¿ya vieron? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar. Vean, les voy a. Vamos a agarrar el dibujo que acabamos de crear y lo vamos a arrastrar al icono del Irfan View. Ok, y se nos va a abrir el dibujo con el Irfan View. Entonces, lo que vamos a darle clic es acá en imagen, image. Vamos a darle ahí, vamos a bajar a resize resample. Creo que no se ve, a ver, ahí está, en resize resample. Vamos a desmarcar esta casilla, asegúrense que está desmarcada, y aquí vamos a poner un 80 y en el que sigue vamos a poner un 35. Vamos a dar OK. Y como ven, se hizo mucho más chiquito. Le vamos a dar aquí en Save. Y vamos a buscar, por ejemplo, va a quedar. Tiene que llamarse así: Bottom Bar Lock Text Mask. PNG. Vean. OK.
vamos a darle en guardar. Y una vez que hayan guardado su archivo, ya pueden cerrar el IrfanView. Y como ven, aquí está, miren, amarillito. Entonces ahora lo que tienen que hacer es crear una carpeta, por ejemplo, color slider amarillo. Ahí van a abrir esa carpeta, van a crear una carpeta nueva que se llame bundles, adentro van a crear otra carpeta que se llame com.apo.telefoni.ui y adentro van a poner la imagen. Miren, es esta, la van a poner. Está. Una vez que está adentro, van a cerrar. Se van a meter por SSH a su iPod. Hay un video de software que da el iPhone Box. También sirve. Pero a ver. En la descripción del video les dejé unos, unos sliders, colores de sliders que yo hice para que ustedes los puedan probar. Están en un paquete. Bueno, aquí lo que van a hacer es meterse por SSH usando WinSCP, o sea, lo que sea que usen. Ahí está. Se van a ir hasta arriba. Le van a dar en Library. Le van a dar en Library. Y luego en Teams. Y van a arrastrar la carpeta que acaban de crear, color slider amarillo. Lo van a arrastrar desde acá. Le van a dar copiar. Y a la carpeta la van a renombrar. Le van a dar aquí, le van a dar rename. Y le van a poner .sim al final. Miren, .sim, le van a dar enter. Una vez que hayan hecho eso, se pueden salir de WinSCP. Y ahora se van a su iPod. Se van a ir a Winterboard. Tienen que bajarlos de Cydia. Se van a ir a Winterboard. Y como ven, aquí está color slider amarillo. Lo vamos a seleccionar. Vamos a ver. Esperemos. Ahí está, amarillo. A huevo. También tengo uno azul, uno rojo, uno verde, me parece. Miren, el verde, rosa, rojo y azul. Vienen, todos estos vienen en un paquete que les dejé en la descripción del video para que se lo bajen y los puedan probar. Y pues, amigos, esto es todo. Gracias por ver mi video. Suscríbanse a mi canal. Son 526 suscriptores. Muchas gracias. Síganlo haciendo. Miren, ya cambió azul. A ver. A ver. Bueno, amigos, pues esto es todo. Muchas gracias. Miren, 528 suscriptores, muchas gracias. Pues esto fue todo, hasta la próxima. Adiós.